soy Alejandro Torres, soy sociólogo ambiental y trabajo en el Instituto Transdisciplinario de Investigación y Acción Social de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Así que mi tema de investigación tiene que ver con la participación ciudadana en la gestión de las aguas, y también trabajamos algunos aspectos que tienen que ver con el monitoreo comunitario del agua. En el caso que presentamos en una de las sesiones paralelas, aquí en Joao Pessoa, hablamos de un proyecto que estamos desarrollando, lo que es la cuenca del estuario de la Bahía de San Juan, una cuenca compuesta por varios municipios en Puerto Rico, en la zona metropolitana, en donde se han identificado 12 áreas críticas con problemas de descarga de aguas sanitarias. Así que, a partir de ese primer diagnóstico que se realizó de esas 12 áreas donde tenemos problemas de agua en la zona metropolitana, ese estuario de tanta importancia ecológica, social y cultural para los puertorriqueños, pues ahora hay una etapa en donde estamos desarrollando toda una red comunitaria de gente interesada en conocer más de lleno esos problemas de descargas de aguas sanitarias, de contaminación, y también entender mejor la complejidad, las razones por las que tenemos ese tipo de problemas. Y muchas de esas razones tienen que ver con la dimensión política de la gestión del agua. Así que en ese sentido, estamos sentando a la mesa investigadores, residentes de comunidades que están siendo afectadas, la academia, inclusive las ONGs y el gobierno, a tener un diálogo mucho más horizontal, sincero, y desde la experiencia de los datos y de la investigación, de modo que podamos ir generando una reflexión colectiva sobre la amplitud del problema, las conexiones con asuntos de salud, asuntos de calidad de vida, desarrollo humano, etcétera, de modo que también podamos ir co-construyendo, co-produciendo saberes, experiencias que nos ayuden también a ir dando a conocer esos problemas en otros ámbitos, y además proveyendo herramientas para la movilización social y para trascender las barreras de colaboración, las barreras políticas, de política pública, las barreras de saberes o idiomas, en términos de si venimos de la academia, si venimos desde las ciencias naturales como investigadores, o venimos de la política pública de las comunidades, trascendiendo esas barreras de comunicación, de lenguaje epistemológico, ¿verdad? Y para bien de este espacio, para lograr la restauración a mediano y largo plazo del estuario de la Bahía de San Juan.